Sandra, televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Están viendo en este momento en imágenes a Shirley García. Ella integra el grupo de tres bogotanos que en este momento están prácticamente encerrados en la Universidad de Chengdu, en China. Esta ciudad de Chengdu, en China, está muy cerca a Wuhan, o la provincia de Hubei, el foco del coronavirus, donde se descubrió el primer caso el 31 de diciembre del año anterior. Están encerrados porque la institución educativa declaró cuarentena por los casos de coronavirus y ellos están en ese lugar esperando ser evacuados por parte del gobierno nacional y es la solicitud que le hacen. Sin embargo, ellos se suman al grupo de 15 ciudadanos colombianos que sí están en Hubei, donde están la mayoría de casos de coronavirus y el grupo que el gobierno nacional está realizando todas las gestiones para evacuarlos. Ellos se suman a ese pedido para también regresar a Colombia y aquí vamos a escuchar el testimonio de dos de los tres bogotanos que en ese momento están en ese país pidiendo lógicamente al gobierno nacional que los ayude para salir de ese territorio. Con respecto al coronavirus, es que pues hace 3 semanas que nosotros no podemos salir de la universidad, no nos es permitido. Si salimos de la universidad, pues podemos incurrir en penalidades legales como que se nos quite la beca o también en cosas con el gobierno. Cada 3 días nos es permitido salir para poder comprar cosas que nos duren 3 días para los siguientes otros 3 días. Se están haciendo controles de toma de temperatura cada vez que entramos y salimos del dormitorio y también digamos que hacia las 5 de la tarde como un chequeo de rutina. Poder regresar a nuestro país, ya que desafortunadamente nosotros no somos de familias adineradas. De hecho, fue un gran esfuerzo poder venir acá. Y estamos en este momento con la familia de Shirley, esa colombiana que ustedes acaban de escuchar. Bienvenidos ahora con nosotros, usted es el papá. ¿Y cómo recibe y cómo, qué siente al escuchar ese testimonio de su hija? Pues realmente uno como padre pues siente angustia, siente preocupación porque está lejos y uno se siente impotente ante esa realidad que está viviendo mi hija en China. Sobre todo por ese virus tan tremendo que está castigando tanto a la humanidad. ¿Qué le ha contado ella? ¿Cómo está la situación allá? Preocupante porque me decía que en la universidad más o menos hay 200, 300 estudiantes. En este momento quedan 20 estudiantes nomás porque todos han emigrado. Lo que hay que ver ahí también es que hay muchos países que han ayudado a sus conciudadanos allá, los han apoyado. Y el gobierno colombiano, sí, yo veo que no ha mirado hacia los colombianos en China. Bueno, estamos en ese momento con la hermana. ¿Qué les ha dicho ella en cuanto a la expansión de este virus allá en ese territorio, en la provincia, en la ciudad donde ya está? Okay, pues básicamente yo estoy muy cerca de donde queda como la ciudad natal donde se dio el coronavirus, están a 4 horas y media de distancia más o menos, y pues en este momento ella nos dice que las calles están súper solas allá en Chengdu, o sea, básicamente están completamente cerrados en la universidad. ¿Ella hace cuánto se fue? ¿Cómo es la vida de ella? ¿Ya está con el novio que fue la persona que también escuchamos? Sí, ella se fue hace como aproximadamente unos 2 años porque ella se ganó una maestría, una beca para hacer una maestría. Y pues está ya hace 2 años, ya le falta solamente la tesis para terminar su maestría. Ella es soprano, el novio es violinista y el otro bogotano que está allá es pianista. Ustedes como familiares, ¿qué mensaje y qué llamado le hacen al gobierno nacional? Pues básicamente el llamado que le hacemos al gobierno nacional es pues que nos apoye para que pues podamos traer a nuestros familiares aquí a Colombia. Seguramente pues de pronto les tocará viajar nuevamente pues para terminar su maestría y que pues la Cancillería nos pueda como colaborar con ese tema. Bueno, pues a propósito de eso hablamos con la Cancillería colombiana, porque estos tres bogotanos le han enviado correos y cartas al gobierno nacional con esta misma solicitud de que puedan ser evacuados de ese territorio. Nosotros le enviamos los documentos de esas tres personas a la Cancillería y nos respondieron lo siguiente. Todas estas personas por fuera de la zona de cuarentena, es decir, Hubei, no tienen restricciones para decidir moverse y viajar por dentro y fuera del país. Por esa razón, la posición del gobierno colombiano y la Cancillería es que no se está promoviendo ni apoyando temas de evacuación en esos casos. La solicitud que hacen los familiares y que hacen los mismos bogotanos es que sean evacuados. Lo que nos explican en este caso desde la Cancillería es que en ese momento están intentando evacuar al grupo de 15 colombianos que están en la provincia de Hubei, el foco del coronavirus. Los colombianos que están en otras provincias, como en el caso de los tres bogotanos, tendrían que esperar un tiempo más para realizar todo el proceso, pero los familiares, repetimos, piden que se haga de forma inmediata. Vamos a estar muy atentos a esta historia, a lo que va pasando con el coronavirus, que ya deja más de 1.800 personas fallecidas y más de 60.000 contagiados en todo el mundo. Yo me despido, continúen con más Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.